Y ahí quedó. Vamos a darle fierro. Qué onda, pinche Héctor 23? Saludos, saludos, compa. Vamos a ver qué pedo. Vamos a darle un ratito al Burnout Paradise. ¿Quién dijo mío? Ya lo platinamos en Play 3. Vamos a platinarlo ahora en Play 4. ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no? Vamos a ver qué onda, compitas. A ver si es cierto que la rifo todavía. ¿Quién dijo miedo? A esperar a que empiece. Está empezando. Vamos a ver qué onda, qué onda, qué onda. Javier Gómez, saludos, saludos. Juan Quiroz también, saludazos. A su pinche madre también fuerte. Yo le bajo un poquito de volumen. Le bajo volumen nomás a mi tele. Al del directo se sigue escuchando igual. Bueno, el Javier Gómez, saludos, saludos, compa. Ahí quedó. Ahí quedó. Pulsa el botón Options. Vámonos. Dice el icono en la esquina. Cállese el hocico y dele. Saludos al Diego Ornelas y al Bian Angelito. No sé cómo se pronuncia, compa, pero me imagino que así, ¿no? Y si no, pues ni modo, la cagué. Saludos al Diego Ornelas y Pero bueno. al Dice, Bian ¿aceptas? Angelito. No sé cómo se pronuncia, compa, Abuelita, pero que me imagino que así, ¿no? acepto. Si no, no me dejan jugar. Y si no, pues ni modo, la cagué. Saludos al Diego Conectando con los servidores. Ahí quedó porque lo vamos a dar en línea. Bueno, le voy a dar primero solo. Dice, Saludos, ¿aceptas? Calaca. Ya cuando tenga juego de Abuelita, que carros chidos, pues le acepto. damos en línea, Si no, ¿no? no me dejan jugar. Dice, ahí quedó. Saludos, mi estimado Calaca. Ahí quedó, pinche Mr. Maníaco. ¿Fuiste el que me agregaste Saludos en con Play los 4, servidores. güey? Ahí quedó porque lo vamos a dar en línea. ¿Qué Bueno, le voy a dar pato primero con solo. esos? ¿Qué pa? Con esos likes que Saludos, Calaca. parecen Ya cuando Fabián, tenga dice, juego de ahí este carros quedó. chidos, pues le damos en línea, ¿no? Dice, Para ahí quedó. hacerlo más Saludos, mi fácil. estimado Calaca. Ahí Ahí quedó, pinche Mr. quedó. Maníaco. ¿Fuiste el que me A agregaste en ver, Play 4, iniciar güey? party. No, vamos a Saludos, entrar Calaca. Ya a cuando tenga Paradise juego de City. estos que pa con esos likes que Saludos, parecen Fabián. Fabián, dice, ahí Paradise quedó. City, la cuna de la conducción Burnout. Para Ya hacerlo cuando más tenga juego fácil. de estos Ahí que quedó. parecen Porque me Fabián, dice, escucho ahí doble quedó. por el Saludos, puto Calaca. Facebook. Burnout. Al Paradise entramado de City. calles de Downtown Paradise. Ahí quedó. La ciudad tiene un número de calles Dicen, abiertas pinche que marrano. puedes explorar cuando Ahí se quieras. escucha bien, compitas, mi voz y el En juego. Ahí referencia a cómo quedaron los hicieron tu likes. experiencia de El conducción Jorge durante el Gallegos, viaje. chingón, chingón, compita, por ese like. Cada carretera en Paradise City es un reto. Registramos tu mejor tiempo y tu choque más largo en cada calle. Si Registran todo quieres ahí, aprender de ¿eh? verdad, frena en seco en los semáforos y quema neumáticos. Dice el pinche Aarón, ya deja de transmitir, Cada mamás. Juego frenada gratis y es un culero reto. gratis. No mames, compa. Estoy en Las pruebas PC, en ¿eh? Paradise Para que City me den las requieren cosas que gratis. cada Y acceso ningún plato es cumpla gratis, güey. No una en mames. cada punto cardinal. Ahí quedó, Cuando Calaca. Ahí llegues quedó, a la meta, Juanito. escucha ¿Cuándo tu corazón. el arc? Pues Al no no estés sé, güey. lejos, Ahorita ando bien Downtown prendido con el Paradise play. y el Waterfront Plaza en la ¿Qué costa onda? ¿Qué este. onda? Se Al escucha sureste está doble. No el mames, ya Bryce hace rato que lo Baseball quité. Stadium. El South Bay Naval Yard en la Bahía Sur. Lone Stallion Ranch al suroeste de la ¿Ven? ciudad. La White Mountain Wind Farm al oeste. Y en las montañas del noroeste está el Crystal Summit Observatory. A ver, déjenme ver qué Toma tal parte se en la clase escucha. que a No, ahorita continuación sí se va a aprenderás escuchar un a poco doble aprender porque va a y andar te viendo. ayudará a No sumar sé, y sumar puntos en el güey, camino. ahorita ando Cuando bien tu prendido objetivo con el se play. propague, subirá de A nivel ver, en unos se segundos. escucha muy bajito el play. El mundo está Vamos a lleno de subirle. sorpresas, Hasta pero aquí, yo creo. mantendremos el control. Vamos a verificar. Lo que pase a partir de ahora depende de ti. A ver. Ahí supuestamente ya le subí. Nomás el Gabriel Levin. Yo soy Bandit, tu guía por las calles de Paradise City. Vámonos pues. Lo primero que necesitamos es una foto para tu carnet de principiante. Y no tengo foto. Esto valdrá por el momento. Si tuvieras A una huevo. cámara USB conectada, utilizaríamos algo más personal. No, 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 ¿para qué? Con eso está bien. El carnet de principiante te vale para Ahí quedó. conducir por todo Paradise City. Los mejores En mi país son las 12:07. pilotos Aquí también, güey. Ah, huevo, buscar un pinche modo Mr. diferente. Maníaco. Y el puto al machete, quién sabe, compitas, ¿eh? Ok, AM. Sí, son medios, medianoche, güey. Miren. Nos van a dar esta roña. ¿Cómo ven? ¿La agarramos esa pinche roña? Pues no hay de otra, ¿verdad? Es el único que hay. Son las 12:07 aquí también, güey.
Oye, ¿por qué se escucha doble, güey? Ah, creo que ya sé por qué. Vamos a mutear esta. Ahí quedó. Ahí se debería escuchar chingón. Porque... Sí. Es que como estoy escuchando el PlayStation en la PC, por la misma capturadora, entonces me agarra el juego del PlayStation, el sonido del PlayStation y de la PC, pero se supone que ahí sí ya se haya quitado. Déjenme verificar. Bueno, ahí me avisa, ¿no, compitas? Porque en el pinche celular va lento. Vámonos, pues. Vamos a agarrar. No mames, se ve con madre este pinche juego, ¿eh? Hijo de su pinche madre. Oigan nomás cómo se escucha. Déjenle, voy a subir un poquito. Dice, me encantan tus videos. Te veo, me tengo que ir. Ahí quedó, compita, saludos. Nomás oigan cómo arranca, ¿eh? Compartido, dice el Fabián. Ahí quedó, compita, chingón. Oiga nomás cómo se escucha el motor, cuando lo va a arrancar. No mames, ¿se sigue escuchando eco? No, ya no es para que se escuchara eco. A ver, déjenme verificar. Pero ahorita ya no se escucha, ya no. No, ya no se escucha eco, ya se escucha chingón. Bueno, vámonos pues. ¿Qué pasó? Que se me paró. Pero le voy a poner un poquito más de sonido. Porque... sí quiero que se escuche bien chingón. Miren nomás esta roña. Vamos a llevarla al taller. Para iniciar una prueba, frena en seco en una señal de tráfico. Mantén el freno a tope y pisa el acelerador. Las pruebas que encuentres se añaden al mapa. No, ya no se escucha eco, ¿sí, compas? Ok, vamos a darle hacia acá. Solicitud, ahí quedó. No olviden sus likes, compitas. Ahí quedó. Ok, esos son los talleres. Vamos a pasar por aquí y nos arreglan el carrito y nos lo cambian de color. Ahí quedó un trofeo. Miren. ¿Qué tal el pinche carrito ahora? ¿Qué tal se ve ahora? Nah, hombre, se ve con madre. ¿Cómo lo ven? No, y ahí se escucha bien chingón el sonido, o le subo un poquito más al juego. Para que se escuche cómo ruge esta madre. Oiga nomás, papu. ¡Fuga! Ok, tengo que pasar una de 15 casas. Dice, ¿qué tipo de brujería es esto? ¿Se maneja solo ese carro? ¡Ey! No trae driver, no trae conductor. Exactamente, papu. Bueno, vamos a empezar con las pinches carreras. El Ricardo Vadillo, saludos, compa. ¿Esta es una carrera? Simón, caza y captura, vamos a ver qué pedo. En los semáforos nomás a ver de aquí. Estás aquí. El resto de pilotos te perseguirán hacia el suroeste hasta South Bay Naval Yard. Si consigues llegar de una pieza, sumarás puntos en el carnet. Ok, compas, aquí tengo que sobrevivir. Van a venir los... ¡Ay, hijos de su pinche madre! Todavía ni me dejan explicar. Espérense, perros. Hijos de su pistolera madre, me van a querer chingar en todo el camino. Pero me la van a pellizcar. Órale, puto, órale, no le saca el parche. Hay que ser los que se estrellen a los perros. Puta madre, güey, ¿se quedó o no se quedó? Vamos por acá para despistarlos. Pues de pinche madre, yo solo sé que tengo, me marcan el punto rojo, pero no hay, aquí no hay este camino concreto, compas. Uno se puede ir por donde quiera. Vamos a meterle el pinche turbo, porque estos güeyes no me dejan. ¡Toma, perro! ¡Uy! Que me estrelle yo solito. Vamos a... ¡Ah! ¡Qué puñetas! ¡Uy! Nomás fue un rozón. No hay pedo, lo pago. Vámonos en chingas. ¿Cuántos dólares te costó este juego? Me costó 4 dólares, compita. Saludo de Gabriel Chang. Y anda dando ahí sus likes. Y las señales de la carretera te ayudan a encontrar el siguiente desvío. Los atajos los tienes que encontrar tú.
Me quedó. Me costó $4, compitas, porque está en descuento. Ya lo había, ya lo tengo en Play 3. Lo tengo en PC, pero pues, ay, no mames, la chingonería es el Play 4. Órale, puto, sáquese. Miren, el güey sabía que iba a dar vuelta. Miren que se dio vuelta primero que yo. Pues pinche madre, salud, salud, salud. ¡Hala, que me estrellaron, güey! Son siempre civiles cazadores de primer nivel. Tendrás Enrique, salud, saludos, compita. Sus embestidas y llevas un coche más robusto. Ahí quedó, no hay pedo. Creo que aguanto tres choques. Y ya al cuarto ya me descalifican de la carrera. Vamos a hacer los que choquen ellos. Pégale, 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 pégale a la pinche pared. Otro trofeo por tres takedowns, güey. Ay, hijo de su pinche madre, yo pensé que se había quedado. Toma, perro, ya llegué. Me la pellizcó. Ah, huevo, otro trofeito. Chingón, puro trofeo. Qué pata, qué pata, qué pata. Ok, uno para el ascenso. Pues ya la gané, ¿no? ¿O me falta otra? Ah, creo que me falta otra para el ascenso. Okidoki, salud, saludos, Javi, Javi. El mapa de la pantalla muestra los alrededores y las señales de la parte superior de la pantalla indican el nombre de la calle en la que estás y las curvas que se aproximan. Ok, el freno de mano es el cuadro. Saludos, Jalavera, saludos, saludos, compita. Vamos a arreglar el carro antes de meternos. Ve a un taller de reparación para hacer un arreglo rápido. Los talleres de reparación se añaden al mapa una vez que los encuentres. Ok, vámonos a la otra esquina a ver qué carrera es acá. Nada, esa madre me late cómo se ven las gráficas, ¿eh? Esta es una carrera normal, así es que no hay pedo. Vámonos. ¿De dónde a dónde? A ver, ¿de dónde esto a dónde? Esto es una carrera. Estás aquí. Conduce al este hasta el Wildcats Baseball Stadium. Ay, hijo de su pinche madre, ya no leí los del Facebook por andar de mamón. Dice el Daniel Artologosa. Estás chavo, compa. Vamos al putazo. Igual ahorita traigo una roña de carreras, ¿eh? Saludos, saludos, pinche Javier Gómez. Aguántenme la carnita, si ahorita leo. El Bruno 3. Ese está rudo. A ver, no puedo poner pausa, güey, porque en sí no vi ni el mapa, güey. No vi ni dónde terminaba esta madre. Pero bueno, vamos a darle pinche garrapata a la garrapata. Menos su madre. Me trae todo el pinche turbo sin chocar. Creo que ese es un trofeo también, gastarme todo el turbo sin chocar. Vamos por esta. ¡Qué su madre! Ya luego también rompo todos los carteles rojos. Son unos coleccionables, hay que romper todos. A ver, por aquí nos metemos. ¡Uy, pinche vuelta! ¡Qué perra que me metí, eh! Ahora creo que necesito manejar en sentido contrario para que se vaya llenando el turbo, por si no, no se va a llenar. Ahí me dio un pinche trofeo. ¡Ay, me voy a estrellar! ¡Qué pendejo! ¡No mames! Miren cómo quedó. Eso. Me pendejé, compitas, ¿eh? Ya me ganaron. Yo creo que ni era por aquí. Métele el turbito que traes. No mames, vengo en tercera. Me ganaron los perros. Segundo. Primero sí le gano. ¡A huevo! Puro churro, pero sí le gané. Saludos, soy de Argentina. ¡Oshi! Ahí quedó. Otro trofeito. ¡Ingesu! No mames, me la pellizco a ti, Nina. Ahí ya pasé a la licencia D. Con esa victoria has conseguido aumentar tu carné a clase D. Se han borrado todas las victorias del mapa. ¿Qué parece? Dice el chan. Volver a superar una prueba y sumarla a tu nuevo carné. Para celebrar tu ascenso de nivel en el carné, tienes un coche nuevo. Se ha entregado el Hunter Mesquite en el depósito. ¡A huevo! Ya me, pero yo quiero un carro que yo siempre tenía. Dejen ver si lo puedo comprar. Porque en sí, a mí me late ese pinche carro, pero de madres, compa. Ay, no, pero si lo compras ya no vale. Vamos a ver qué carros tengo allá en el pinche. En el, ¿cómo se llama? Esta madre no manda. ¡Ah, qué putazo le metí al autobús, güey! No mames.
Miren cómo quedó. Las rutas al rojo vivo están diseñadas para ciertos coches. Vuelve cuando pilotes el coche adecuado y vence el desafío para conseguir una recompensa especial. ¿Cuánto llevas de directo? Lo acabamos de empezar, compita. Lo acabamos de empezar. Llevamos exactamente 15 minutos. Le voy a pegar como unos 45 más. Y sucum. Sos el campeón del mundo. Ay, quedó. Vámonos. Voy a ir a ver este qué carros tengo y a ver si me puedo comprar el que tenía. Un Black Hawk. Este chingón. Uno que parece así como un pinche. Ah, se me fue el nombre de esa madre. Es fácil conectarse online en Paradise. No, no, el botón hacia la derecha para abrir Easy Drive. Desde ahí puedes invitar a tus amigos, unirte a otros jugadores o crear nuevas pruebas y desafíos. No quiero ir online. Luego le metemos al online, déjenme ver qué carros tengo. Crea tu colección de coches y luego busca un depósito como este para cambiar uno por otro. En Paradise City hay 5 depósitos. Cámara, pinche Javier Gómez, a dormir, compa. Las motos no me gustan. El de motos no me gusta. Quítame esa chingadera. Saludos, ¿no vas a jugar GTA? Hoy no creo, compitas. Quítenme las chingaderas de motos, que no quiero motos. En sí, en el Play 3 nunca. STS con los mapas de promot. Mames, está bien perro, sí, güey. En sí, en motos nunca lo probé. En el Play 3 los tenía y todo el pedo. Y no, nunca los tenía. Ya me dieron esta roña. Hijo de su pinche madre. Pero no lo quiero. Quiero. En los coches legendarios yo tenía. Este compás. El Nighthawk. Este me late un chingo. Así es que vámonos con este. Óiganlo nomás cómo se oye. ¿Cómo quito la chingada música? Porque. Ah, ¿qué más con ese, güey? Tipos, pruebas, todo el pedo. Pontan las opciones. Guardar opciones. Le voy a quitar la música porque está bien culera. Hay algunas que sí están chidas, pero no sé cómo adelantarlas. Así es que vamos a quitarle música. O no, ya vamos a dejarla. Pues ya va a meter copyright como quiera, ¿no? Pues ya que. Es el Alonso. Ruanaba, no lo leí bien, compa, pero saludos, compita. A ver, vamos, consejos, sí. Bueno, pues lo vamos a dejar así. Pero quiero ver con cuál cambio la música. Oh, es con este. Pues vamos a poner la de las pinches Guns N' Roses. ¿Quién dijo mi miedo? Bueno, mientras vamos manejándole, la voy cambiando ahí. Este sí me late, este pinche carrillito, Mírenlo. Y es que este está pesado, con este no me botan. Ahora vamos a ver qué carrera hay aquí en este semáforo. Es una carrera normal, vámonos. Prepárate para pilotar, estás aquí. Conduce al sur hasta el Wildcat. Un pinche arrancón nada más. ¿No los puedes tunear? No, compa. Vámonos, que esto nada más es un arrancón. Vámonos, perros, porque es que este lo que tiene es que no puedo usar el nitro si no está lleno. Si no está lleno totalmente, no lo puedo activar. Y ahorita lo estoy activando, no da. Hasta que no se llene la pinche llanta. ¡Su, compariente! ¡No mamen! Por andar viendo el pinche nitro. Ya me ganaron estos güeyes. No se acercaron ni tantito. No, aquí no se pueden tunear, compa, pero si sí vas agarrando unos chidos cada vez. Luego salen en la carretera uno que otro, lo tienes que desmadrar para quedártelo.
El Nakamura E67 está circulando por Paradise City. Si lo ves, ciérrale el paso para añadirlo a tu colección de coches. Ya ven, les digo, este güey ahorita va a estar corriendo por aquí. Vamos a buscarlo. Y donde lo veamos, lo desmadramos para que lo manden al pinche Yonke y ya sea mío. Vamos a correr por aquí tantito para buscarlo. Lo vamos a correr en sentido contrario para que se me llene el turbo cuando lo vea Sukum. El turbo está al máximo. Consúmelo todo de un golpe para hacer un burnout. Ahorita, compita, espérese. Vamos a buscar ese pinche coche por aquí y de repente sale. De repente tiene que salir. Entonces cuando salgan nos lo chingamos. Aquí está. Hazle un takedown para quedarte con su coche. Ahí está el güey. Todo va a ser alcanzarlo. Se quiere poner rudo. Sukum. No le di. Ahí viene todavía. Hay que hacerlo que se desmadre, güey. Pues su pinche madre va en putiza. Mírenlo. Si ves una puerta con una señal amarilla, colisiona contra ella para descubrir un atajo. Ay, no mames, qué pendejo, no le di, compa. Me mamé, miren, el güey se pasó riendo. Échale, que se nos pierde. Allá va enfrente el güey. Hijo de su pinche madre. No, pero este que traigo corre de a madre, ¿sí? ¡Órale, perro! Para hacer un giro, dirígete a una rampa a toda velocidad. No mames, no lo puedo voltear. Para que el coche gire al saltar desde el borde. No seas mamón, güey. ¿Para dónde se fue? Enfrente. Se me pierde el güey. No puedo voltearlo. ¿Qué pateo? ¿Qué parezco? Y ya se volteó solo. Dale un putazo. ¿Para dónde se fue el cabrón? Se me perdió, compas, qué mamón, ¿eh? Hijo de su Pink Floyd, se me perdió. No sé si se fue para acá. Qué mamón. No le alcancé. No sé si se vaya enfrente, no. Ay, ahí va el puto otra vez de regreso. Vamos a ver para dónde se fue aquí el güey. Quítese, cabrón. No mames, me desmadraron. ¿A poco sí no lo voy a poder alcanzar al güey? Se mamaron. Pero vámonos. ¿Qué onda, pinche Carlos Gabriel? Chingón, compita, ya andamos al sillón. Ah, no mames, no puedo entrar. Creo que este pinche carro lo voy a ir a cambiar. Vamos a cambiarlo porque sí está muy rudo, ¿eh? Saludos, compita. Consigue suficiente turbo durante un burnout, puedes iniciar otro a continuación. Es lo que se llama una cadena de burnouts. Vamos a cambiarlo por el de colores, que corre un chingo y se ve rudo. Dice, desde hace un buen que no te veo. ¿Qué andamos? Pulsa el freno de mano para hacer que el coche gire. Si te pierdes un giro no pasa nada, pero puedes hacer muchos más con él. Vamos a ver cuál agarramos. Dice, el Manny García le dio like, chingón, compita. Y motos no, coches Paradise, pues nomás tenemos estos dos, que son los que hemos sacado. Lady Aguirre, saludos a la chiquita. Y vamos a agarrar coches turbo especial, no, porque esos se levantan las llantas y ya no lo puedo manejar. Este güey hace unos caballitos, pero muy cabrones, y luego ya no lo puedo manejar, entonces ese no. Escuchando Paradise City en Paradise City. ¡Ey! Me va a llevar este. Este güey creo que cambia de color. A ver cómo nos llevamos ese.
¿Qué onda? Desde Costa Rica soy güey. Ahí quedó. Ahí quedó pinche Luis Hernández. A ver, este no. Vamos a ver los legendarios. Legendarios. Está el DeLorean, que este es el DeLorean. El de los cazafantasmas. Bien rudo. Pinche cazafantasmas, sírenlo. Está el que traigo y el que traigo en... Te podría decir que en blanco. Techo. ¿Cómo lo ven? Hay uno de Fórmula 1 que corren de a madre, ¿sí? A ver, espérate, en coches turbo especiales, ¿no? No sé si son de bono o son especiales, dejen ver. Coches de policía, clases Big Surf Island. Estos son como que los de brinco. ¿Cómo estás? Aquí andamos al 100, desvelándonos. No hay otra. Simón, este es para ir a la isla a brincar como loco. Los de policía. Está este, que está chido. Está esta madre. El del caballo se ve rudo. Sí, güey, pero no lo controlo. Este es un camino, ¿no? Este es el camino. Miren. Este es el camino. Se ve chido. Este es como un eclipse, ¿sería? ¿Vendría siendo como un eclipse o cómo ven? Yo digo. Nomás que está como que muy cortito para hacer un eclipse. O un eclipse y un Mazda, por ahí. Este güey es como un pinche... Esta madre, como el Caprice. Ya estas son roñitas. Roñitas sin estilo. ¿Este güey qué es? ¿Un pinche Skyline o qué? A ver esta. Qué pedo, pinche Cristian Martínez? Este es como un... qué sé yo. Esta camionetita se ve chida, ¿eh? Se ve chida, ¿eh? Este güey... este güey está un pinche Aston Martin, ¿o qué pedo? Una de las viejitas, otro güey, el... miren este del padrino. A huevo, voy a ir a perseguir al padrino. Otro chafa, medio chafón. Este se ve chido, como un pinche... DeLorean también, ¿no parece? Entre DeLorean y Lamborghini, ¿o qué? No, este es más como un Lamborghini. La camionetita del Mr. T. ¿Qué bolas? Este güey, que es como un... ¿qué parece este cabrón? ¿Un Ferrari? No sé. Otros chapulines, ya se ve como... ah, la pinche troca, se ve ruda, ¿eh? Miren. Pinche camionetón. El Juanito anda dando likes. Ahí quedó, Juanito. Miren, ya viene. No, si hay un chingo de carro. Ah, este güey está perro. Este parece un Lamborghini. El Countach. Este está cabrón. Pero este güey si no lo controlo. Corren mucho. Y ya este güey sería el último. 33 de 35, a chinga, faltan dos policías entonces. No, pero estos sí se levantan y no, ya no los controlo. Entonces esos no. Pero faltan más. Bueno, yo creo que los otros los tengo que desbloquear. Entonces, I'm ready. Me voy a llevar el que traía. Bueno, vamos a llevarnos el DeLorean un ratito, a ver qué onda. Ahí
agregan al Facebook, compitas, dice el Juanito, ahí dejó el link, ahí quedó, se parece un prototipo de Lehman's. Saludos, calaca, compa calaca, saludos, saludos, pinche Francisco Cordaz, y a toda la bandita. Ya, este quiero, qué pintura. Pues vamos a llevárnoslo como grises, o no, para que se parezca al DeLorean. Mueve la pinche calaca, miren. ¿Qué onda? ¿Qué tal se ve el pinche DeLorean? ¡Ya va la perra! ¿Qué tal? No, hombre, papu. La pura mamada, Pero en sí no puedo controlarlo cuando lo llevo volando. Bueno, yo nunca pude controlarlo en el Play 3 cuando lo llevaba volando, porque si es un desmadre. Vamos a llevarlo en tierra. Vamos a agarrar una carrerita a ver qué pedo. Dice el Mike Crack, saludos calaca, ¿ya te compraste el Other Worlds? ¿Qué pedo? No, güey, no sé ni de qué es. Vamos a acomodarnos para la carrera. ¡Quítese, perro! ¿No hay carrera aquí? Parece que no. Ah, no, este es este es la carrera de al rojo vivo del aniquilador. Entonces no la puedo hacer con este. Vamos a buscar acá, en este pinche semáforo. Creo que es lo mismo. Al rojo vivo, ok, estos semáforos son de esta carrera. Entonces vamos a la otra. A la otra para llevar. Romper de una vez estas madres. Hay vallas publicitarias de Burnout por todo Paradise City. ¿Eres capaz de colisionar madre contra todas? Tingue su madre, ese desmadero. Eso es lo malo que tiene DeLorean, que está muy ¿cómo se llama? Muy guanguito, Casa y captura. A ver, vamos a hacer esta casa y captura. Qué recuerdo, sí, güey, estaba muy chingón. Estás en caza y captura. Estás aquí. Dirígete al suroeste hasta sí, sí, por eso lo quise dejar así como grisecito pulido. Si vámonos, porque me van a querer chingar. Chocum, creo que chocó un güey ahí. Ah, espérate, perra. Yo creo que con este no la voy a pasar, compas, porque este güey viene como que muy suavezone. Y ni lo muevo al güey. No, no los muevo. Pulsa con este no los puedo chocar. Con este ni buena idea de chocar a estos cabrones porque están más pesados que yo y el oso. Entonces, aquí nada más va a ser la pinche táctica: correr. Correr y correr. Vamos a clavarnos en esta. La gente pinche madre, vienen por mí. Pero voy por acá. Ay, ya choqué yo solo, qué mamón. Miren nomás. Quedó toditito desmadrado, vamos, vamos. Creo que me dan tres choques nada más. Tres oportunidades. Vámonos hasta el fondo. Ah, son bien perros estos güeyes. ¿Vieron qué putazote me metieron? Vamos, aquí le piso y no me alcanzan. ¡Órale, perro! No mames, me estampó. Si en furia al volante o en caza y captura, destrozarás el coche. Haz uso de los talleres de reparación para que la acción no decaiga. Me quedan mamón, ¿vieron cómo me estrelló el güey a la pared? Ahora sí que me dio bien duro contra el muro. Vamos, vamos, que en sí, en velocidad, creo que no me alcanzan. ¡Pasa, perro! ¡Espérate! Si ¡no mames! ¡Ya va a la prueba de furia al volante o de caza y captura, perderás la prueba! Me dieron por culo. Y ni modo. Que soy alérgico a las carreras perdidas. Qué onda, pinche Peter? A ver, vamos a agarrar esta que es una carrera normal. Porque sí, la de esto es una carrera. Escapar con esa no.
Conduce al noroeste hasta White Mountain. Ay, quedó toda la pura pinche orillita, compas. Pura orillita. Vámonos. Acelérale, perro. Déjenme paso a arreglar mi pinche de carro. Y vámonos, coche reparado. ¿Qué es esa madre? Es como un Audi, ¿no? Suco, ¿vieron cómo se le dejó? Ay, cabrón. Se les dejó caer al otro güey, luego vino por mí. Pero por mí, me la pelas. Ya me estampé por andar de mamón. Salud, salud, salud. Gracias, gracias. Gracias, gracias, compitas. Vámonos, 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 vámonos. Que ya va ese güey ahí adelante. ¿Qué pedo? ¿Qué tan tarde llegué? Pues a la mitad, güey. Parece que aquí es por acá. Igual y más o menos me sé el mapa porque ya lo jugué en Play 3. ¡Uf! Entonces vamos, aquí ya toda la orillita. Creo que no llegamos al salto del veneno, pero por ahí vamos. Métale pinche turbo, compa, la madre, cómo corre, ¿eh? No, y el de la Fórmula 1, vieran cómo se despega el hijo de su pinche madre. Viene así, pero sin turbo, quemando el piso. Vale, la que te parió, miren cómo quema el piso esta madre. Vamos, vamos, tranquilón, tranquilón, porque si no voy a chocar. Hijo de su pinche madre, písale, perra, sin miedo. Que no viene nadie. A la madre, si corre, ¿eh? No aguanten, no aguanten, no ahorita leo, compas, porque si no me voy a pendejar y choco. Entonces ahí sí van a decir que pata. Ya llegué, 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 ya llegué. Abuelita, soy tu nieto. Sucum. Nostalgia, dice. Y como 30 minutos llevamos exactamente de directo, 37 minutos. Ahí quedó, ya llevo. Paso a licencia. ¿Ve? ¿Estás listo para en 5 carreras? En cada carretera hay una ley de la calle de tiempo y una ley de la calle de espectáculo por batir. Usa el menú Easy Drive o pulsa el botón hacia arriba para activar o desactivar las leyes de la calle. El monoplaza tiene más agarre, ¿no? No sé, güey. Dice, ¿para cuándo un convoy de Forza? Saludos de Veracruz. Es que en sí, cuando hemos jugado Forza, no tengo muchos compas que jueguen Forza, ¿eh? Solo que me meta a un grupo de Forza ahí en el Facebook y pues ya saltito, perro, y pues me meto. Miren, perro, pariente, busca las rampas ahí indicadas, quedó con luces intermitentes. Solamente que me meta a un grupo aéreas en Facebook de Forza y jale dos que tres banditas para hacer unos o me una más bien a unos pinches convoy, ¿no? Que sí, no, en sí no tengo güeyes que lo jueguen mucho. Aquí está el machete, yo y dos que tres compitos más. A ver, esta es una carrera, vamos a chingárnosla, pero primero dejen, voy al baño, compitos, porque me ando. Ay, hijo de su pinche madre. Dice, convoy de exóticos, ándale. Dice, ya no has jugado con el pinche machetón. El otro día nos estábamos jugando promotes. Creo que no hicimos directo, pero allá andábamos. Dice, Carlos, ¿en qué juegas? Ay, ay, ay. Ya siéntese, señora. Ay, hijo de su pinche madre. Me ando durmiendo ya, vámonos. Échame esa pinche carrerita. Listo para pilotar, estás aquí. Conduce al sureste hasta South. Hijo de su pinche madre, ahí sí me voy a perder.
Voy a tener que seguir las indicaciones del mapa, porque si no se me voy a perder. Ahí ese pinche cruce siempre me pierdo. ¿Qué ese perro? Ahorita le damos en su malle. Ahí viene bien rudo el güey. Vamos a comer piso. No, hombre, esta es una chulada de juego. Yo me divertí un chingo en el Play 3 con esta madre. Vamos. ¡Frénale, perro! ¡Ah, su pinche madre! Pensé que esa madre era una piedra ahí al lado de la carretera. ¿Aquí me clavo? No, me dice que no, que me siga derecho. Pues vamos a seguirnos derecho. Cuidado con ese güey. Cuidado con el otro. Ya salimos, vayas a su carril. Y aquí me voy. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Que vaya derecho. Bueno, vamos derecho. Sí, porque arriba, compas, me da este... algunos, ¿cómo se llaman? Algunos consejos de las calles que tengo que agarrar. ¡Pungue su madre! Miren cómo quedó. Unos consejitos de las calles que tengo que agarrar, pero... no son a la de a huevo. Por decir, aquí me dice que me siga derecho. Yo me sigo derecho. Ahorita los leo, compas, espérenme, porque si no me pasa lo que me pasó ahí atrás. Imagínense, sin ir leyendo, Chocomil. Y ahora leyendo, me lleva la bestia. Ok, nos quedan 1.9 kilómetros de carrera. Ahora vamos en putiza. Creo que voy a cambiar a los carros de, a los que voy desbloqueando, porque estos como son... ¡Ah, su pinche madre! ¡Pinche camión de basura, güey! ¡Hora de la luz! ¿Para dónde iba? Yo iba para acá. Estos como son carros que vendían, o sea, obviamente yo me compré el paquete full, el paquete completo, y ya viene con todos los carros. Entonces pues no la arma, ¿no? Y aquí me dicen que vaya para acá, a la izquierda. Entonces, como estos ya son carros pro, se podría decir, los otros güey ni me alcanzan, ni siquiera llegan cerca. Entonces vamos a cambiarlo por los que voy desbloqueando. Ahí quedó. Dice, me acuerdo hasta del Gran Turismo 4 viendo esa madre. Fíjate que los de Gran Turismo nunca los jugué, güey. Pero exóticos chingones como el Hunter Vegas está circulando entorno, vivo, sonda, si refuerza. Sí, el pinche Gran Turismo nunca lo jugué, compas, ¿eh? ¿Para qué les va a engañar? ¿Para qué les va a mentir? Bueno. Vámonos. Vámonos yendo hacia el Yonke para cambiar en una gasolinera para rellenar el turbo. Estas se añaden al mapa una vez que las encuentres. Okay. Para cambiar el... Miren, este güey todavía... Ándale, puto, con este sí te va a alcanzar. Que su madre, quién sabe para dónde se fue. Ya no haces convoy de trailer subiendo el monte Chile. Ya no he hecho, pero yo creo que... A ver si el viernes en la noche hacemos uno. No, pues se me perdió el otro güey, ¿eh? Creo que vaya enfrente porque ese güey corre mucho y va de frente, ¿no? O este güey es otro. Ey, este güey es otro. Ah, este moradito se ve rudo, ¿eh? Vamos a chingarlo para usarlo. No seas pendejo, no te vamos a volar. Ah, me quiere pintar el güey. Ahí quedó. Cuando haces un takedown a otro piloto, sus restos se llevan al depósito. Busca un depósito para recogerlo. A ver, vamos a agarrar ese y lo usamos ahorita para las carreras. A ver qué tal la casca, ¿no? Se veía chido en como un caprizo, algo así, algo viejito. Pero el otro blanco, el que parecía como un pinche fondita o no sé qué madre, se veía chido, ¿eh? Nomás que ese güey si no lo alcanzo. Ahí va, no, ese güey no es. Aunque sí pasó bien en putiza. Miren. Desmadrado. Miren cómo quedó, chatito. Vamos. Sí, el otro güey pasó en putiza, ¿no? Ahorita que estaba en el semáforo. Bueno. No lo veo por aquí. Que se me aparezca. Es este blanquito. Oh, me puto. Ah, no mames, no puedo contra ese.
¿Has jugado el Need for Speed Rivals? Simón, güey. Ese güey va para allá arriba, ¿no? Vamos, creo que es ese güey que vaya al fondo, vamos a alcanzarlo. Lo tengo que agarrar ese pinche carrito, ¿cómo de que no? ¿Cómo que chingada madre no se va a dejar? Vale, puto. Tome, perro, ahí se estrelló. Ah, huevo. Una croma SI7, ahí quedó. Ok, ahora sí vamos al depósito. Nada, ese se veía chidito, ¿eh? Era como un Hondita, un Mazdita, ¿o qué pedo? En sí, los putos Honda y Mazda y los Civic, todo ese pedo los veo iguales, compa. Yo no sé, chingaderas de carros, pero bueno. Vamos a verificarlos. Están por aquí, ¿no? Entonces sí voy a estar jugando con puros ahí quedó, dice el Wartel Mondragón, dio like, chingón. Y en este güey es el que agarré ahorita, que se ve rudo. Y el blanquito, que es como un, qué sé yo. ¿Qué parece ese pinche blanquito? Como un... ¿Cómo se llama este puto carro? Ah, se me fue el nombre. Bueno, ¿cuál agarramos? ¿El rosita? ¿O el blanquito techo? ¿Cuál quieren? En corto. ¿Rosa o blanco? ¿O blanco-rosa? ¿Cuál? ¿Rosa o blanco? En corto. El primero que tenga dos votos. Vamos a esperarnos a que salgan los botiños. ¿Te gustan los juegos de carro y de carreras? ¡Ey! Se parece un Supra. Ándale, un Supra, güey, decía yo. ¿Cuál me llevo? El blanco techo, dicen. A ver, el blanco ya lleva un voto. Dijimos a los dos votos. Si juega nada más en Play o también en P. En Play, en PC, güey, en Play. El blanco techo, órale. Vamos a llevar. Ah, pero es que Irina, esa man no trae nada de bueno. No trae nada de velocidad ni de fuerza, pero bueno, vamos a darle. No se le puede cambiar el color. Si conduces color. Un coche de la clase velocidad como este, solo puedes activar el turbo cuando la barra esté llena. Por otra parte, son los únicos coches que pueden hacer burnouts cuando consumes todo el turbo de un golpe. El Racing, ese está chido, sí lo he visto. Ahí tengo el volante y palanca y todo para ese. Vamos a arreglar este, güey. Se escucha chido el motor, Pinche carrito japonés. Chino vences o no sé qué chino sea, pero sí, este es un Supra. Vamos a mejorarlo, a ver qué tal se ve. Eso, comparientes. ¿Cómo se ve? ¿Ah? Sí, ese es un pinche Supra, miren, los putos focos. Pinches rines de puto, pero pinches frenotes que trae, Se ve rudo. Igual, por decir así, de este modelo, me late más el pinche Eclipse. ¿Cómo lo ven? A ver si luego lo agarro, güey. Porque si lo he visto, dicen que es de los más realistas, güey. Pero nunca le he dado. Bueno, vámonos, pues. Es de los favoritos de los carros antiguos. ¿Eh? ¿Llegaste a jugar el Toca 3? No, güey. No, antes de carros nada más jugaba a los de Need for Speed. Este es Furia al Volante. Esta vez no me acuerdo cuáles son las de Furia al Volante. Vamos a ver cuál es. Esto es Furia al Volante. Hazles takedowns a tus rivales sin destrozar tu coche antes de que acabe el tiempo.
Pilota por toda la ciudad y bate el objetivo para sumar puntos en tu carnet. Simón, aquí lo que tengo que hacer es desmadrar a dos güeyes. Con este no creo poder, Bueno, ya desmadré uno. De la carretera para conseguir un takedown y una bonificación de turbo. Y eso. Bueno, vamos contra este porque este no está muy pesado. Vamos a supletear a la pinche barda igual. Ay, perro, espérense. Mingue su madre, me la aplicaron a mí. Miren, el otro voy a llevar a la llanta bien puteada. Solo que es de compra, pues yo todos los compro, güey. Estos güeyes andan bien perros. Se andan desmadrando entre ellos. Vamos a desmadrar al camino. Ahí desmadralo. A huevo, no mamen, que me desmadré yo, güey. Si lo desmadré a él. Es mentira eso, güey. Bueno, nos desmadramos los dos. Pero se supone que yo lo había desmadrado a él. Ahora necesito conseguir un pinche taller. Esta madre que es. Madre, una de pinturas. Uy. Vamos a esperar, estos güeyes se andan desmadrando. Aquí se están matando. ¡Quítese, perro! Ahí quedó, lo aventé yo. Abuelita, ya estuvo uniendo los dos. Ahora queda 1:08, que en el cual creo que tengo que quedar vivo antes de que me desmadren a mí. Entonces vamos a correr así normal, suavezón. ¡Ey! No me choquen, no sean putos. Necesito sobrevivir todavía. Vamos a echar a este güey para allá. ¡Ingesu! Alan Romo le dio like, chingón compita, chingón por ese like. Vamos a buscar gasolinera para recuperarnos. Pulsa el botón X para activar el turbo. Este nada más es de pintura. Ahí quedó, ya pinté mi carro, me dan un... ¡Toma, perro! Un trofeo por pintarlo. Vámonos al taller porque si no van a desmadrar, no te pegues tanto a la carretera porque te ensartan, compita. Ey, no seas mamón, güey, que si me chocan otra vez me chingan. Ahí quedó reparado, ahora sí vamos a regresar a la batalla. ¡Órale, perro! ¡Y eso sí lo boté para allá, según! ¡Toma, hijo de su pinche madre! ¡Mírenlo! ¡Le tumbé una llanta! ¡Vámonos! ¡Uy, hijo de su pinche madre! Quedó, gané. Dice, ¿y los MotoGP? No, güey, esos le gustan al machete. Sí, siempre me han chingado que juegue un MotoGP, pero yo sí soy bien pendejo para eso. Tienes que comprar tu mensualidad. Sí, yo sé, güey. En el iRacing, sí, yo sé todo ese pedo. Pero nunca me ha llamado la atención así agarrarlo. Calavera, ¿cuál juego es? Es el Burnout Paradise, compás. Ahí está en el título, creo. Bueno, ahí le dimos la oportunidad a este güey y está bien feo. Vamos a probar el Rosita, el otro que agarré. Ahorita por ahí debe de andar circulando otro nuevo, ¿eh? Pero bueno, vamos vámonos en chinga al taller. Vamos a pintarlo de otro color porque si se ve bien feo, verde. A ver, será. ¡Ah, su pinche madre! Me recetaron. Vale, a ver qué día le entras. Pues a ver, güey. Necesito chequear. Es que sí, no me llama mucho la atención, pero... Pues a ver. Vamos a repararlo. Vamos a agarrar el pinche carrito rosa. A ver qué tal la casca. Digo, no la va a cascar ni madres, pero a ver qué tal se ve. Y lo pintamos porque rosita así como que no. A ver, compitas, ¿qué hay de nuevo aquí? Pues nada, vea. ¿Pero cuál es tu qué? El Face está ahí, compitas, métanse al... En Facebook, métanse al grupo de Comando Rata y ahí nos encuentran luego. Vamos a ver aquí. Vamos a agarrar este Hunter. Bueno, por lo menos está pesado. Con ese güey sí me puedo aventar las de casi captura. Si conduces un coche de acrobacias como este, la mejor manera de llenar la barra de turbo es saltar sobre rampas y hacer vueltas de campana y giros. Vamos a arreglarlo.
No mames, no tiene nada de vuelta, ¿eh? Ahí quedó arregladito. ¿Qué tal se ve arreglado? ¿Qué tal se ve arregladí? Miren a dónde vine a caer. Casi captura. En corto, porque este sí está pesado. ¿Qué onda, canavita? ¿Te pierdes? ¿Cómo andas? ¿No andamos aquí al 100 siempre, compita? ¿Qué pata? Vámonos, casi captura, me la pelan. Entrar en caza y captura. Estás aquí. El resto de pilotos te perseguirán hacia el suroeste hasta South Bay. En corto. Si consigues llegar de una pieza, sumarás puntos en el carnet. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Quita ese perro! ¡Ay, hijos de su pinche madre! Vienen en modo asesino, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Los de NASCAR no me gustan a mí tampoco. No mames, estos güeyes sí vienen en modo asesino. Vale, perro. Ah, yo solito que parezco. No, ya llevo dos choques. Ya no la voy a cascar. Hay que llegar hasta allá, al taller. Ay, 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 que me choco aquí. Pinche taller está para allá abajo. Fue ese perro. Vámonos por acá, porque por acá está el taller. No mames, ya me chingaron. Creo que fue suave, así es que todavía aguanto otro. Simón, como fue un choquecito suave, todavía me dieron chance ahí. Vámonos, 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 vámonos. Este pinche moradito no sirve. ¡Quítese, perro! Ay, me meto aquí. ¡Ah, huevo! Ahora sí, tengo otros tres choques todavía. ¡Espérate, cabrón! ¡Qué pedo! Lo bueno que no me desmadró. Vale, perro, quítate de aquí que te van a desmadrar, güey. Vamos, 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 vamos. Sí sobrevivo, sí sobrevivo. Te sigo por las carreras de trailer. Ey, ¿en qué juego es, carabita? ¿Es el Burnout Paradise, compas? ¿Dónde es su madre? Desapareció el güey. Es el Burnout Paradise. El merito Burnout Paradise. El chingón de chingones. El remasterizado. Quítese, pariente. No me estoy empujando. Fuga. Aquí, espérate, que es para acá, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Espérate, güey. Chingada madre. Anda bien rudo ese güey. Espérate, cabrón. Hazte para allá. Vámonos, en putiza. Y eso con turbo, mira. Y ni con turbo lo alcanzo al güey, Viene, pero si en putiza, el batito loco. Pero yo también no le saco el parche. Ay, cobrón. Quítese, perro, que ya les gané. Ya llegué de donde andaba. Se me consucum. Cuando las noches de terror. He estado buscando juegos de terror, compas. Y no encuentro chidos. Ahí recomienden uno, pero que esté chingón. Por las calles de Paradise City. Si ay, lo ves, pinche camionetita, ¿para qué la quiero, güey? Recomienden unos pinches juegos chingones acá. Déjenme regreso a cambiar de carro. Bueno, no voy a seguir con este. Ahorita creo que soy el único que estoy viendo la transmisión. Sí, güey, en Facebook no hay nadie. Casi en Facebook no hay nadie. Yo nomás me lo pongo de mamón, pero en sí lo que me late es el YouTube. Según tu carné actual, ya has batido esta carrera, así que esto no será más que una práctica. Cuando obtengas el carné del siguiente nivel, podrás volver a intentar sumar otra victoria. Qué mamón, que ya la había pasado, bueno. ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda, pinche fierrudo? Y luego lo saqué, no, man. Y en la carrera nunca pude en la calle. ¿Qué le estaba yo diciendo? Oh, sí, pues un pinche juego chingón de terror, compas, pero chingón. El Evil Within. Es que estos no son de terror, Juanito. Esas matan mucho. Ah, su pinche madre marometa, ¿eh? ¿Vieron esa madre? Le caí encima. Sí, esos como que no se me hacen de terror.
Nomás traen muchos escenarios gore, pero no, nada de terror. Subo por aquí, subo por la otra, ya ni sé, güey. Subo por la otra, creo. Vámonos. Sí, miren, por decir, con los carros de que voy desbloqueando, pues sí traigo todos atrás. Y con los carros de compra, los dejaba bien atrás. Entonces, pues no. No vale la pena. Por lo menos así para que rifen. Ya choqué por pendejo, por quererme meter a huevo. Y es que se me olvidó que este güey no trae mucha vuelta. Pero bueno, saludos al Lar. Dice, no mames. No hay muchos que asusten. Sí, en sí no hay muchos que asusten. Yo creo que voy a tener que jugar el Home Sweet Home. Porque ya salió el 2. Entonces le quería pegar al 2, pero pues no he jugado en el 1. Entonces, ¿cómo me chingo el Home Sweet Home? A ver, como vean, me dicen. ¡Ah, este perro me aventó la troca! ¿Vieron? Buena táctica, ¿eh? Ya hasta me dejó viendo para atrás, ¿eh? Ya me ganaron, ¿eh? Nada, faltan 2.5 kilómetros. Y aquí venimos todos. Vamos a usar el turbo. Y ahorita los alcanzamos en putiza. ¡Sí corre esta madre! Aunque está medio culerón. Órale, perro, no jalen, que descobijan. Está medio culerón, pero sí corre, ¿eh? Vamos en cuarto. ¿Dónde viene el primero? Pues Sukun. Ni me di cuenta cuando lo choqué. Vamos a chocar a este güey. Sukun. Ese güey sí le mandamos a volar. El Outlast 2. El Outlast 2, fíjate que no es tanto de terror, Juanito, da más miedo el 1. El 2 como que sí tiene muy... Como el 1 estuvo más chido, dicen. Entonces el 2 tiene malas negativas. Malas negativas. Muchos negativos, pero... Pues, ¿quién sabe? Porque no le he dado al 1. Los de Silent Hill. El pedo es que no hay Silent Hill en Play 4 ni en PC, compas. Puros Silent Hill viejitos. Ay, hijo de su pinche madre. Creo que así se escribe. Sí. En sí no se escribe así, güey, pero sí sé cuál dices. El Dead Space. Pues el Dead Space es como que pinche Doom. Matar a monstruos, pero mucho terror. Bueno, pues aunque no sean de terror, vean, nomás con que sean pinches escenarios acá chingones. Pero sí he buscado y no he encontrado. Pues yo creo que... vamos a ver cuánto está el pinche Home Sweet Home. De una avestruz. Ir en ese pinche fondo del play. Bien rudo, ¿eh? No me acuerdo quiénes éramos. Yo sé que eres el puto machete. Y no sé quién más estaba ahí con nosotros. Cuando hicimos los golpes. El Oblast 1, dice el Juanito. Los de Siren, lo quise jugar, pero están bien culeros. A ver, vamos a ver cuánto vale. ¿Cuál iba a ver? Se me olvidó cuál iba a ver. Se me olvidó qué juego, según iba yo a ver. Ah, sí, ya. El Home Sweet Home. Órale, güey. Home Sweet Home. Es este, ¿no? Sí, vale 30 varos. Vale 30 dolarucos. Hijo de su pinche madre. 30 dolarucos. Es mucho billete. Mucho billete, parientes. 30 dolaricos. Pero si es ese, ¿no? Un avatar. ¿Para qué quiero unos pinches avatar de esta madre? Dejen ver si no está en el PlayStation Now. Porque igual las ranas puede estar, ¿eh? A ver.
Como quiera, ya le voy a parar las carreras porque ya llevamos una hora. Entonces ya saben que a mí nomás me gustan directitos de una oruga. Pero vamos a ver si está el home sweet home. No, está el home front, toy home. ¿Qué es esa madre? No, home sweet home no está. ¿Qué es esto, güey? De Play 3 esta madre. Ni siquiera, es del 2007, no mamen. No, va a estar bien culero. La bruja de Blair, ya lo jugué, compa. Y me pareció bien asqueroso. Ni pedo, pues ahí quedó. Dicen que este sí es de terror, pero es que no le entiendo. A ver, vamos a ponerlo. Está cariñosito el Home Sweet Home, sí. $30. Y pues no es ni multiplayer ni nada. O sea, nomás es pasarlo y ahí quedó. Se quedó en el olvido. Este dicen que sí está muy, muy perro. Vamos a ver. Dicen que sí da miedo, ¿eh? Vamos a esperar que lo estamos streameando. No lo descargué. Vamos a ver. Uy, es de Play 2, compas. No mames, ya ahí me dio miedo. ¿Qué pedo? De idioma, pero vamos a verificar. Trade Sound Speaker. Vamos a darle el Trade Sound. Ok, vibración, pura mamada. Okay. A darle un nuevo juego. A mí lo de miedo me da un sueño. Ay, 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 ay. Pinches gráficas bien rudas, qué vergas es eso. What is she doing? Un puto perro. Ah, ya me vio. Y es chino. Miren, hasta el perro tiene los ojos chinos. Vámonos. What are they doing? It's the middle of the night. ¿Qué chingada estaba haciendo la morra ahí?
¿Qué es eso? ¿Como brujas o qué? ¿Quién es? Ya se lo llevó el pito. ¿Es un zombie o qué? ¿Cómo suelta el plomazo, mijo? Misión objetivo: escapa de la policía. ¿Es ritual satánico? Sí. A ver, tenemos que escapar del policía, pues. What? Why? No! Oh my god! It's he's coming! Use! Ah! Verga, viene disparando el policía. No puedo, mi pinche lamparita, no me puedo subir al troque. No mames, el pinche policía me va a dar en la madre. A ver qué hay por aquí. Espérate, métete aquí, güey. No mames, es que se controla con ahora sí que con los controles que eran de Play 2. Así como el Resident Evil 1. Pero pues está cabrón así. No puedo abrir aquí. Vámonos entonces, ¿dónde está el pinche policía? Ahí viene. Se ve una luz al otro lado, pero... ¡Ah, la pinche policía no anda disparando, cabrón! ¡Pérale a alguien! ¡Mírelo! Pues por acá llegué, no mames, no creo que haya nada por acá. No escapamos de ese güey. ¡No, me voy a picar aquí, compas! Que ya me iba yo. Madre, dice que no le alcanzo a ver. Espérese, policía, no estoy chingando. Bro. Ay, puto, no me quiere dispararme. El otro policía que lo va a chingar, Creo que hay unas llaves ahí. Espérame, señor policía, déjame agarro las putas llaves y ahorita vemos qué pedo. Ahí quedó, las agarramos. Y vámonos al coche, compas, y ahí nos vamos. Espérese, señor policía, va a estar cargando el güey. Entonces, en lo que recarga. Lock the door. Ok, es que el menú aquí es con el triángulo. Súbete, güey. Verga. Oh, esta mamada. Le tengo que apretar triángulo para que haga todo. Pues un pinche juego de Play 2, compas. Ok, pues arranca, güey. De una vez todo. Pinche chino mandarín, porque me carga la pistola. Ay, pinche policía de tránsito, se tiene que atravesar. Hasta un trofeo me dieron. Ahí quedó. Misión completa. No mames, eso fue la misión. Hijo de su pinche madre, está bien rudo. Pero yo creo que hasta aquí le vamos a dejar, compas. Ay, después le doy a otra cosa. Pues ya llevamos 1 hora, 14 minutos. Pero ese no le quiero dar porque está muy chafa. Es de Play 2, o sea, está chido, pero pues es de Play 2. Irin, este siempre lo quise jugar en Play 3.
Oh, el limbo está rudo, el limbo. Vamos a... Bueno, no. No, ya me voy. Luego le damos al limbo. A ver qué onda, compillas. A ver qué onda. Por lo mientras aquí andamos. También quiero darle al Tomb Raider. Pero bueno. Ahí quedó, compitas. Mañana a ver si le damos una nochecita de terror. ¿Quién dijo miedo? Ahí quedó. Chido todos los que anduvieron por aquí. Vámonos pues. Saludos a toda la bandita. Y ahí quedó.